Estamos para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar en línea, con quien es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. Me refiero a Walter Ramírez. Walter Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos. Gracias por esta comunicación, Andrés. Mucho gusto. La pregunta por coyuntura es obvia y es cómo está impactando la derogación de la ley de alquileres para las distintas partes, al menos en lo que ustedes entienden aquí en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Bueno, el impacto, la verdad que dentro de todo todavía es muy temprano para hace poco de un mes, ¿no? Desde que entró en vigencia este DNU. Pero la verdad que hay un cambio, realmente hay un cambio en el sentido de que el propietario ahora, por un lado, firma los contratos que se van venciendo de las anteriores leyes, ¿no? Claro. Cosa que antes daba vueltas o hacía renovaciones y aplicaba índices que no, que de pronto eran muy altos y la verdad que era difícil para el inquilino, ¿no? Por la incertidumbre que había. Pero Claro. ahora, con esta reforma, con esta derogación, la verdad que es el trabajo de los corredores, ¿no es cierto?, de nuestra intervención en lograr que se llegue a ese acuerdo, porque la verdad que hay que ponerse de acuerdo en el plazo. Ya lo último que teníamos, de acuerdo a la última reforma, que era contrato a 3 años con un ajuste semestral, ¿sí? Pero ahora, la verdad que podemos hacer contrato por el tiempo que las partes acuerden, podemos hacerlo por 6 meses si quisiéramos, por un mes, pero bueno, la idea es tratar de se puede consensuar en hacer el contrato mínimamente por 1 año a 2 para dar una cierta estabilidad habitacional, ¿no? Y con ajustes Claro. que sean accesibles, digamos. Hay varios ajustes, varios tipos de índices, ¿sí? Por un lado, el tipo de índices ICR, IPC, bueno, varios. Pero miren, de acuerdo a una estadística, un relevamiento que se hizo a nivel nacional la semana pasada, vio que la mayoría están haciendo contratos por 2 años y que un gran porcentaje está utilizando el índice del ICL, es decir, el índice que utiliza suministra el Banco Central. Ajá. Y los ajustes, muy importante, los ajustes se van haciendo en su mayoría semestral y cuatrimestral. Y Claro. un dato muy importante, que la mayoría de los contratos se van celebrando en pesos, muy mínimo el porcentaje en dólares en otras ciudades, ¿no? Sobre todo en Capital Federal o en barrios que pueden, lo Claro. trabajan en esa moneda. Estamos hablando de la parte habitacional, no comercio, ¿sí? Sí. Pero un dato muy importante es, ¿no? Y se van concretando los contratos. Ha crecido la oferta, la demanda sigue constante, pero la oferta se está de a poquito empezando en lo que es la zona de Santa Fe. Hay digamos, propietarios que tal vez tenían la casa en venta y ahora con este panorama, con este escenario que hay de poder confeccionar los contratos con estas condiciones, vuelven a decir, bueno, vamos a alquilar ahora. Eso se está viendo, ¿sí? No en el porcentaje tal vez que con datos que uno puede observar en CABA, que antes de con la primera modificación allá por julio del 2020, empezó la escasez. Cuando empezó la modificación en octubre, ahora para había menos de 100 propiedades en alquiler. Y bueno, ahora con el DNU, el otro día escuchaba algunos informativos que estaban diciendo los portales más conocidos, ya están arriba de 6.000 propiedades en oferta. Claro. Pero bueno, eso acá en la zona de Santa Fe no lo podemos todavía, ¿eh? Es muy lento el cambio. Claro. Walter, si yo soy inquilino y tengo un contrato con la ley vieja que vence en marzo, por ejemplo, ¿debo preocuparme o dónde debo empezar a indagar para ver qué voy a hacer? No, no, usted tiene que esperar que termine el contrato, ¿sí? Tanto los que se hayan celebrado en julio del 2020 con la ley
27.551, sigue en su proceso de 3 años. Al finalizar el contrato, bueno, nos basamos hoy con estas normativas. Como así también aquellos que firmaron a partir del 19 de octubre, bueno, tendrán que esperar hasta que se termine el contrato, a no ser que partes se pongan de acuerdo y digan, bueno, rescindimos y arrancamos un nuevo contrato con esta normativa, ¿no? Se terminaron ahora las renovaciones, digamos. Esto es un proceso, digamos, este DNU, la verdad que sale a blanquear la situación que se venía dando de hacer contratos que venían haciendo prórroga o renovaciones, que son cosas distintas, pero sabemos que se hacía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el propietario no quería comprometerse a firmar un contrato a 3 años. Entonces, ahora se ponen de acuerdo las partes y lo pueden concretar tranquilamente. Claro, este índice que Algo usted tener me en cuenta. mencionaba, Walter, perdón que lo interrumpa, el índice que usted me decía del Banco Central, ¿cómo está compuesto? El ICL es el que siempre, muy bueno, hoy por ejemplo para febrero, salió hace poquitos días el índice, es decir, aquellos contratos que se vencen ahora en febrero, que se firmaron hace un año atrás, el ajuste anual es del 147.11% anual. Porque utilizamos este índice o, digamos, están utilizando más este índice en hacer los contratos, en estos nuevos que se hacen, porque la verdad que es un índice que va llevando, por un lado, el RITE, que es y el de la inflación, va bastante parejo, mientras que el IPC, el índice de precios al consumidor, es más alto. Entonces, nosotros tratamos de hacerle ver también al inquilino y hacerle ver también al propietario como intermediario, ¿no? No queremos tener un problema a los 3, 4 meses, porque esa es la realidad, ¿eh? Es decir, es lo que sugerimos, sobre todo que contraten con un profesional, con un corredor inmobiliario, el que está capacitado, que conoce el valor de mercado, el que está capacitado para hacerle ver estas diferencias. Desde el colegio nosotros esa es la sugerencia que damos, ¿no? De que por sobre todo contraten con un corredor inmobiliario. Tenemos que hacer hincapié que nosotros tenemos aproximadamente un 50-60% de la cartera locativa, ¿sí? Lo otro está en manos privadas, que no lo podemos manejar, pero eso es lo que se trata, ¿no? Siempre contratar con un corredor inmobiliario, que consulte a nuestra página, al colegio, para ver si está frente a un corredor inmobiliario, ¿no? Para evitar cualquier cuestión de fraude que últimamente se ha visto mucho por la necesidad de la gente, ¿no? Es Claro. decir, con publicaciones en páginas web que después terminan siendo no ciertas y quedan. Así que siempre cada corredor inmobiliario tiene su carnet, tiene su número de matrícula, tiene un fiador, entonces es importante eso, ¿no? Así que bueno, esa es la recomendación desde nuestro colegio. Claro, la desregulación también abarca, Walter, lo que tiene que ver con depósitos, garantías propietarias, todo esto queda también en la intermediación, en la oferta y en la demanda. Sí, claro. Sí. Bueno, en los contratos, por ejemplo, en cuanto al plazo, decimos, bueno, se hace el contrato por el plazo que establezcan las partes. Si nada se establece de plazo, se entiende que para los contratos habitacional son 24 meses, ¿sí? Y para los contratos comerciales, 36 meses. Pero en los contratos comerciales, por ejemplo, no teníamos estos problemas. ¿Por qué? Porque ya antes de este DNU, las partes pactaban, es decir, utilizaban índices, inclusive si era un bar, por ejemplo, se decía, bueno, el alquiler está supeditado al kilo de café, por ejemplo, si era, bueno, depende del rubro que sea. Y ese era un referente de que no había problema cuando las partes se ponían de acuerdo, ¿no? Con la intervención nuestra, ¿no? Así que creo que, y se está viendo, ¿no? La evolución para bien de esta reforma. Y de hecho es lo que se venía solicitando
de hace mucho tiempo, del 2018. Por eso que no había propiedades en alquiler y cada vez menos, cada vez menos. Ahora de a poquito se va viendo la respuesta. Claro, y lo que refiere a derechos de los inquilinos, por ejemplo, están protegidos por el Código Civil. Sí, claro. Sí. Inclusive el Claro. inquilino, por ejemplo, antes, mire un punto fundamental para los inquilinos que lo vemos bien, porque antes quería resolver un contrato, rescindir un contrato de un inquilino, primero tenía que esperar que transcurrieran los 6 meses y luego, si se daba en el primer año de locación, tenía que pagar un mes medio de alquiler, si se rescindía en el segundo año, tenía que pagar un mes de alquiler. Ahora es mucho más práctico para el inquilino. Puede venir a la oficina y dice, bueno, me voy el mes que viene, o me voy. ¿Y qué tiene que pagar? Solamente el 10% del saldo del contrato. Que, obviamente, si se produce esto en el primer año, es un valor un poquito más alto, pero si se produce la rescisión del contrato en el segundo año, es poco. Y eso es bueno y es la posibilidad que el inquilino tiene, porque si no, antes estaba condicionado y la multa que tenía que pagar por resolución del contrato en forma anticipada. Es decir, que también la forma de depósito ahora puede dejar como garantía. Nosotros recomendamos, digamos, entre los colegas hablamos que lo ideal sería que el mes de depósito sea en dólar para que no se le desvalorice ese dinero que dejan. Si deja 100 dólares en el depósito, obviamente al finalizar el contrato se le reintegra esos 100 dólares si está todo en orden. Claro. Y si no, hay casos que el inquilino entrega en pesos el alquiler y se lo devuelve en forma actualizada, digamos, al valor del último de alquiler que está pagando. Pero para evitar conflicto, creo que lo más razonable es hacer un depósito en dólares, ¿no? Para esta cuestión nada más, para que no se le desvalorice al inquilino. Claro, se entiende. Walter, la última pregunta. ¿Para usted habría que trabajar en la redacción de una nueva ley o así como están las cosas, se cree que es la mejor manera? No, yo creo que este DNU, si lo sabemos aplicar digamos, razonablemente, es lo mejor. Está, digamos, es para bien de las dos partes. Pero hay que aplicarlo en forma razonable. Es fundamental, yo insisto en esto, en la intervención del corredor inmobiliario, en que explique bien a las partes, todo al propietario cuando va a determinar un valor, decirle, bueno, ver un poco la proyección, digamos, a los 3 meses, 4 meses, cuánto es lo que se le va a ir el alquiler y evaluar, ¿no? Si el inquilino lo va a poder pagar y demás. Esas son las cuestiones comerciales, digamos. Eso es, me corro de lo que es el colegio y le hablo como corredor inmobiliario de mi oficina, ¿no? Que es el trabajo y vemos que es fundamental esa tarea, ¿sí? Lo hablamos hoy, mire, le doy la novedad, hoy se firmó, o ya lo sabe, hoy se firmó un convenio con Defensoría del Pueblo, ¿sí? Donde justamente es esa la responsabilidad de ambos, de, digamos, trabajar en forma mancomunada, donde podamos entre los dos y nos hemos comprometido en aplicar, digamos, en que ayudar a que los contratos se celebren, explicándole al inquilino y al propietario, a las dos partes, de las condiciones del contrato que se va a firmar, para no tener problemas, ¿no? Y lo que se viene firmando de acuerdo a qué índice se viene aplicando, a qué plazo. Es decir, la verdad que un buen convenio, un compromiso de la Defensoría que lo vio bien y vamos a seguir, nos hemos comprometido con ellos en hacer publicidad, vamos a realizar una campaña que lo estamos elaborando para, a ver, para el bien del inquilino, para que se saquen las dudas, que consulten, digamos, que no nos vean. Digamos, esto no es, yo creo que es para bien tiene más posibilidad de alquilar, antes no había, ahora de a poquito el inquilino va a poder elegir, va a ver carteles de alquiler, cuando antes veía todo vende, ahora de a poquito van a empezar a aparecer los carteles de alquiler, pero lentamente, si no como los hayas. Walter, muchísimas gracias por su tiempo, La seguimos en cualquier oportunidad.
Por favor, gracias, Andrés, por la comunicación. Saludos. Hasta la próxima. Chau, chau.